Bienvenidos todos. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Encuentros con Maestros de la Música. Hoy celebrando nuestro primer año de vida en la décima edición de nuestras citas. Hoy estamos transmitiendo o conectados, como prefieran decirle, desde la sede que nos acoge desde septiembre de 2019, la Galería TAC, hecho que nos alegra enormemente y que agradezco infinitamente toda la movilización que ha significado abrir la galería. Tengo que contarles que lo que hacemos desde aquí, no porque hayamos venido a celebrar una vez terminemos este encuentro, sino porque una vez más la ciudad de Caracas sufre en este momento de un apagón eléctrico que paraliza buena parte de la ciudad hace ya más de 24 horas. Afortunadamente, el sector donde se encuentra Trasnocho Cultural cuenta con el servicio y sí debo confesar que me alegra muchísimo estar aquí porque es uno de los espacios de la ciudad que más extraño en las noches en blanco de esta larguísima cuarentena. Así que estamos aquí esta tarde sorteando vicisitudes sin sesgar en nuestro empeño en continuar, a pesar de la pandemia que nos mantiene encerrados a una buena parte de los habitantes del mundo, presentando esta tarde a nuestros dos invitados, los compositores Alcides Lanza y Ricardo D'Alfarra, ellos desde Montreal y nosotros aquí en Caracas. Encuentro con Maestros de la Música celebra su primer año de vida y me voy a tomar unos minutos para hacer un brevísimo recuento. Habiéndose iniciado el 20 de septiembre de 2019 en estos cálidos espacios de la Galería TAC, donde tuviéramos la presencia de los maestros Juan Carlos Núñez, Beatriz Bilbao, Alberto Grau, Alfredo Rugeles y Federico Ruiz. Los encuentros fueron trasladados desde mayo pasado a la plataforma digital y desde entonces hemos presentado 15 compositores en 5 nuevas ediciones, desde Nueva York, Miami, París, Viena, Guayaquil, Guanajuato, Barcelona y Caracas. Para celebrar este primer año de vida, nuestros invitados de hoy nos acompañan desde Montreal, Canadá, miembros de número del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte, notables miembros de la Comunidad Mundial de la Música Electrónica, ambos argentinos de nacimiento que viven y han hecho gran parte de su carrera en Canadá. Durante una hora exploraremos la vida y la obra de estos dos compositores de notable formación y sobresalientes carreras, creadores, educadores, investigadores, estudiosos y promotores de la música de su tiempo. El doctor Ricardo D'Alfarra es compositor, educador, investigador, curador e historiador, especializado en música contemporánea, electroacústica y artes electrónicas. Es profesor en el Departamento de Música de Concordia University en Canadá y director fundador del Centro de Experimentación e Investigación en Artes Electrónicas de la Universidad 3 de Febrero en Argentina. Sus composiciones se han presentado en más de 40 países y grabaciones con su música en 23 ediciones internacionales, incluyendo publicaciones del MIT Press, Computer Musical Journal y Leonardo Musical Journal. Ha recibido premios y encargos de la International Computer Music Association y la Bienal Internacional de Artes de Sao Paulo, Brasil, entre otros. D'Alfarra codiseñó la licenciatura en Artes Electrónicas de la Universidad Nacional de 3 de Febrero y la Tecnicatura en Producción Musical para la Escuela Argentina, la Escuela Técnica en Argentina. Desde el Ministerio de Educación de la Nación del mismo país, lideró la elaboración de los estándares nacionales para la educación de multimedios a través de perfiles para el trayecto técnico profesional en comunicación multimedial aprobados a nivel federal en Argentina. Desde 2011 dirige el proyecto Understanding Visual Music, con el cual lleva realizados simposios en Canadá, Argentina y Brasil. Como parte de la misma iniciativa, su trabajo se ha venido enfocando
particularmente sobre el formato Full Dome y las posibilidades de presentar proyectos de arte, ciencia, organizando y curando conciertos audiovisuales, ofreciendo conferencias, actuando como jurado, dirigiendo talleres en planetarios de Alemania, Brasil, Colombia, Argentina, Inglaterra, entre otros. Es miembro del Consejo Directivo de ICEA International, miembro de número del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte, miembro del Consejo Consultivo del Full Dome Festival de Jena, Alemania, y de otras instituciones de prestigio internacional. Alcides Lanza, un compositor argentino, nacido en Rosario. Sus principales estudios los realizó en Buenos Aires y tuvieron lugar en el CLAEM, Centro Latinoamericano de Altos Estudios Musicales del Instituto Ditela. En esta institución, creada por Alberto Ginastera, Lanza estudió bajo la tutela de destacadas figuras musicales como Olivier Messiaen, Aaron Copland, Bruno Maderna, Yvonne Leroy, Ricardo Malipiero y el mismo Ginastera. En 1971, Alcides fue nombrado profesor de composición musical en la Facultad de Música de la Universidad McGill en Montreal. Desde 1974 ha sido director de estudios electrónicos de McGill y hoy en día es director emeritus en la misma universidad. Sigue teniendo una carrera internacional muy activa como compositor y director especializado en la música de vanguardia. Sus programas de conciertos reflejan su interés particular en la música de las Tres Américas. En 1996, Alcides Lanza recibió el diploma de honor con alta distinción otorgado por el CIDEM, Consejo Interamericano de la Música, y por la OEA, en reconocimiento por su contribución a la promoción de la música del hemisferio. En 2014 recibió el premio Tomás Luis de Victoria, el premio más importante de música en el mundo iberoamericano. El mismo se le otorgó en Madrid en reconocimiento por su destacada carrera en la difusión de las artes de las Américas. Y en 2019 recibió la Orden de Canadá, el reconocimiento civil de más alta honra que ofrece ese país a sus artistas. Y como dije antes, es miembro del Colegio de Compositores Latinoamericanos de Música de Arte. Así que ya voy sin más a darle paso a nuestros dos invitados de hoy. Agradezco de nuevo la presencia de todos los que nos acompañan en este cambio de día. Vamos a probar. Y en este cambio de hora también estamos probando. Les agradezco cerrar sus micrófonos a quienes no lo hayan hecho. Pueden formular sus preguntas por escrito, por el chat, durante las charlas, si así lo desean, o hacerlo interactuar. En ese momento abrimos los micrófonos al final de las ponencias de nuestros dos compositores. Vamos a comenzar entonces con Ricardo de Alfarra. Bienvenido, Ricardo. Bienvenido al CIDE. Bueno, muchas gracias, Diana. Gracias. Gracias por la presentación, gracias a Trasnoche Cultural, es un gusto estar aquí y también estar con Alcides en el mismo encuentro. Como quedamos, yo preparé un PowerPoint, así que voy a presentar esto unos 15-20 minutos, voy a compartir la pantalla y después seguirás con Alcides y después vemos si hay preguntas. Entonces, bien. Bueno, voy a comenzar por algunas obras que ya tienen bastantes años, pero que particularmente me interesan porque forman parte de un grupo de composiciones que yo realizaba en los años 80, varias de ellas con Arturo Gervasoni, compositor y guitarrista cordobés, que vive en Francia desde hace muchos años. Y son unas obras, yo voy a pasar muy poquitos segundos de estas obras, pero solamente, no sé si se escucha cuando hablo por encima de la música, porque después las obras se pueden escuchar en un link que les voy a pasar si están interesados, pero simplemente como para
como para integrar un poco de música y comenzar a comentar que en esa época, en los años, mediados de los años 80, cuando trabajábamos con Arturo, muchas de las obras las hacíamos en una forma que algunos hoy llaman comprovisación. Es una mezcla de composición, donde hay elementos de improvisación, pero en una forma muy clara y muy estructurada. Estas obras, estos trabajos dieron paso a muchos trabajos interesantes donde interactuábamos entre lo que producía Arturo en la guitarra, como en el caso de Integrados que escuchábamos recién, o en Doublé del mismo año. Son obras donde él, a partir de lo que producía en la guitarra, entraba en mi sistema electroacústico y en el sistema electroacústico era transformado y le llegaba al público. Todas estas obras se tocaban en tiempo real, en directo, sin postproducción. Y lo que sucedía es que lo que tocaba Arturo no le llegaba a la audiencia directamente, sino que solamente llegaba a través de los procesos electroacústicos. Por lo tanto, yo dependía de él en lo que producía desde la guitarra y él dependía de mis propias transformaciones. En este caso, en Doublé, voy a tocar unos segundos, siempre utilizando las mismas herramientas tecnológicas. No había recursos para comprar otros. Entonces, cada una de estas obras manejaba básicamente transformaciones en tiempo real y esas transformaciones se iban dando, generalmente no solamente se registraban en tiempo real, sino que hacíamos conciertos también en vivo. Y de la misma manera, en esta otra, en cambio de estar con una guitarra, lo que sonaba como instrumentos originales era una grabación con un solo intérprete, perdón, con un solo intérprete, donde utilizamos instrumentos típicos de la cultura andina, como quena, quenacho, antara. Las transformaciones electroacústicas a veces hacen parecer que hubiese varios instrumentos que están siendo tocados al mismo tiempo. Sin embargo, en realidad era siempre un solo instrumentista y, como digo, estas obras se podían tocar en vivo y se tocaban en vivo. Por otro lado, y también de la misma época, esta obra realizada en el Centro de Música por Computadora de Stanford, donde uno ya trabajaba sobre sistemas cuadrafónicos muy complejos, pero ya sobre soporte fijo, o sea que la obra, una vez que se producía, ya no era modificada como las obras anteriores, donde había muchas posibilidades de transformación. Tanto esta como esta otra, realizada también en Stanford, todas están dentro de un sitio donde después les voy a pasar el link, donde no solamente están mis obras, sino de muchos otros compositores latinoamericanos. Esta obra la tuve que ir a hacer a Italia gracias a una beca que me dio el Fondo Nacional de las Artes de Argentina, donde conseguí hacer que cuatro voces resintetizadas, en forma a partir de un análisis, pudieran hacer cosas que voces normales no podrían hacer de ninguna manera. Entonces, tengo un pequeño problema que está saltando cuando yo no quiero, pero vamos a volver. En este caso, uno escucha, es un contrapunto entre cuatro voces, un sistema cuadrafónico, donde las voces, si escuchamos la primera parte, cada una con su movimiento. Pero obviamente, como lo que se canta son casi todas consonantes, es prácticamente imposible poder hacer que esto lo cante un ser humano. Y así, si vamos pasando por distintas obras donde había generación, en muchos casos generación por computadora del material musical, aparece Homotecia, que fue tocada hace muy poco, aunque es una obra que tiene muchos años, fue tocada hace muy poco por Giovanni Bentancur, que lo vemos ahí abajo en el video. Pero voy a pasar a esta otra que se llama SP4. SP4 fue un encargo de la Bienal de San Pablo, se estrenó para su 20º aniversario, su 20ª edición, si recuerdo bien. Y Ricky, bueno, entonces Ricky. les decía que en esta parte
Simplemente que muchas obras que están construidas de forma algorítmica, y por ejemplo en este caso, si escuchamos el final de esta obra que es SP4, uno piensa que está escuchando un solo de congas o tumbadoras. Sin embargo, esto está hecho con un programa, el que están viendo ahí, se llamaba, todavía existe, se llama M. Esto fue hecho hace 30 años. Sin embargo, solamente había sonidos sueltos que eran organizados en tiempo real, o sea que ese solo nunca existió como tal, sino dentro del sistema informático, pero dentro de un sistema informático que hacía esto en el año 1989. Incluso de la misma manera, y esto ya con un sistema más avanzado, con Max, pero en el año 94, esta obra, si escuchamos un fragmentito, de hecho se tocó en el Festival Latinoamericano en Caracas, en vivo. No me acuerdo si cuando fui, creo que en 95 o 96, algo por el estilo. Entonces, son todas obras que van cruzando distintos terrenos, distintas formas de hacer. El tema de la cultura andina se refleja en muchas de mis obras, incluyendo en esta, en Tierra y Sol, que para mí es muy importante porque fue el premio más realmente importante que recibí de la International Computer Music Association, y fue en ese momento, era el único compositor que haya vivido, digamos, en el hemisferio sur que recibió este premio. Para mí fue muy importante porque gracias al premio pude viajar por primera vez a la Conferencia Internacional de Música por Computadora que organiza esta asociación. Así que la obra se estrenó en Hong Kong en ese año. Pero realmente todo parte de tratar de conocer mejor la cultura andina, y viniendo yo de una ciudad como Buenos Aires, el contraste que hay entre lo que sucede en muchos de los países y particularmente que viven esa cultura y la diferencia con aquellos que nacimos en una ciudad como Buenos Aires y nuestras distintas formas de entender la vida y el mundo. Y en estos últimos años, voy a pegar un salto importante, en estos últimos años no solamente trabajo con música, sino que muchas veces la música está acompañada de imágenes. Esta es una obra que está en proceso y esta otra también no está en proceso, sino es una obra de música visual que realicé hace unos años, se llama Organic, para tener una idea de qué se trata. Organic más o menos es algo así, donde hay imágenes generadas por un sistema algorítmico, pero también los sonidos están derivados de las mismas imágenes, o sea que parten las imágenes de un sistema algorítmico, como decía, y de dichas imágenes se hace un análisis, se extraen los sonidos y de ahí se produce toda la música. Así que hay una integración entre lo visual y lo sonoro. No todas, pero la mayoría de estas obras aparecen, como decía, en el link que les iba a comentar, porque además de hablar de mi música, en realidad quisiera nombrar tres o cuatro proyectos que pienso que pueden ser interesantes para algunos de los que están asistiendo. Entonces, por un lado, nombrarles que, bueno, hice varios CDs que se publicaron por Leonardo Music Journal, Computer Music Journal, etcétera, por el MIT Press, con música electroacústica de compositores latinoamericanos. Para mí fue un trabajo intenso, pero muy importante, y era una difusión cuando había muy poca difusión de música electroacústica latinoamericana fuera de América Latina. Entre algunos de los que hacíamos eso, estaba Alcides, estaba yo, cada uno con sus medios íbamos produciendo este tipo de resultados. Y hace unos 17 años estuvo la oportunidad de, para la UNESCO, hacer un importante reporte que incluía más de 73.000 palabras sobre la historia de la música electroacústica en América Latina. Hay una versión en inglés y una versión en español, todavía está online, y esto incluía información sobre muchos compositores en muchísimos países de toda América Latina. Y claro, ahí estaba información textual, pero no estaba la música. Entonces, poco tiempo después, empecé a hacer la colección de música electroacústica latinoamericana en la Fundación Langlois,
que incluye muchísimas obras de prácticamente casi todos los países de América Latina. Hay 1.723 obras de casi 400 compositores, que van las obras desde 1957 hasta el 2007. Ahí, acá tiene una estadística de la cantidad de obras, digamos, que hay correspondiente a los distintos compositores agrupados por país. Y acá, particularmente, para que tengan algunos ejemplos, ya que está Josefina ahí, van a ver que arriba a la izquierda hay obras de Josefina y también hay obras de Adina y de otros compositores de Venezuela. De hecho, está Alonso Toro, está Alfredo Rugeles, bueno, y hay Ricardo Teruel, etc. Y de hecho, no solamente incluye obras, las grabaciones, sino que en algunos casos hay partituras, como la que está a la derecha, que es de alternancias de Alfredo del Mónaco. Así que acá tengo también, ya que está el CIDES, incluí una página donde están un listado de parte de 88 obras que hay de Alcides dentro de la colección, y hay también varias partituras de sus obras. Incluso hay varias entrevistas, y entre esas entrevistas hay un fragmento de una que le hice a Alfredo del Mónaco en México a comienzo de del 2000 aproximadamente. Y esto es parte de una serie de publicaciones que hicimos después en el CEMAS de México con obras que algunas están en la fundación y otras no están. Entonces también quería nombrar esto. Y dos proyectos más que quería nombrar, ya que al comienzo hablaste brevemente de Understanding Visual Music. Es un proyecto que empecé hace una década más o menos, que es sobre música visual en general, pero que se ha ido abocando más y más a proyectos en planetarios, donde se puede, voy a mostrar algunas imágenes tomadas en el planetario de Buenos Aires, pero esto ya lo hemos hecho en Alemania, Inglaterra, Colombia, Brasil y varios otros países. Atrae a mucha gente y estas son algunas obras, en este caso no son obras mías, de varios otros artistas, pero hacemos toda una producción para que esto se pueda ver y se pueda acceder a sistemas inmersivos de música, generalmente es música electroacústica, con imágenes de distinto tipo, de artistas de todo el mundo, y además tratamos de capacitar a gente y equipos multidisciplinarios para que aprendan a producir obras para Full DOM, que es una experiencia tan trabajosa y compleja como interesante y realmente inolvidable, diría. Así que estas son unas pocas imágenes de Understanding Visual Music. Y para terminar, hablar brevemente sobre el proyecto Balance and Balance, que tiene que ver con cuestiones de arte, música en general, pero arte electrónico en general también, y la crisis ambiental. Y es un proyecto que lleva realizado ya una cantidad de simposios y encuentros entre artistas, científicos, políticos, abogados, líderes de opinión. Se han hecho en Argentina, lo hemos hecho aquí en Canadá, lo hemos hecho en Australia, en el Sunshine Coast, con apoyo de la UNESCO, de Leonardo, del Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional. Lo hicimos en Arizona State University. En Arizona el tema era el agua, porque claro, es un tema donde muy serio por la falta de agua que se prevé para dentro de poco tiempo. Lo hicimos en Colombia, siempre pensando en que esto no solamente sea un encuentro para hacer conocer los problemas, sino que además produzca resultados, produzca proyectos. Y entre los proyectos, el Red Cross Climate Center nos propuso hacer un concurso. En realidad nos propuso hacer otra cosa y terminamos haciendo un concurso de arte sonoro donde se presentaron obras que son utilizadas por mucha gente, incluyendo las utiliza el Red Cross Climate Center, porque a través del arte y los juegos serios ellos logran llegar desde a las personas que puedan estar en el campo hasta un primer ministro de un país y tratar de explicar la seriedad del tema y ver cómo se pueden alcanzar resultados concretos sobre acciones determinadas, donde el arte, aunque a veces nos cueste creerlo, puede tener una incidencia importante. Así que
También se realizó en Plymouth, en Inglaterra, y en 2018 se realizó en Rotterdam, en Holanda. Y para terminar, ahí sí paso un minuto de una obra, ya que el encuentro es de música, termino entonces con un pedacito de Ashram, donde el intérprete en mucavina, un instrumento hindú, es Joseph Chelly, y es para mucavina y electrónica. Bien. Entonces, gracias. Ahí creo que estuve en tiempo. Así que, Gracias a ti, Ricardo. ¿cómo? Perfecto. Bien. Gracias a ti. Perfecto. Entonces, vamos a parar, compartir pantalla. No es el tiempo de las preguntas, pero puedo empezar por hacerte una pregunta. Como Vuelve a quieras. decir cómo se llama el instrumento mucavina. Muka, sí, Mukha y Vina, que es V corta, Ena. O V corta, o bueno, no sé si ustedes dicen V corta o V. Sí. Ok, Y una Muka Vina. ¿es un instrumento de qué origen? Es muy lindo, el sonido es impresionante. Es Sí. como si fuese un oboe, doble lengüeta, y es de origen hindú. Y entonces es un instrumento, digamos, no muy grande, simplemente con su doble lengüeta y una campana bastante amplia. Sí, y su sonido es impresionante. Y Joseph Chelly, que es compositor e instrumentista, es oboísta originalmente, pero bueno, su interpretación es fantástica. Esta cosa de la globalización que trae ¿cómo se llama? Esas conexiones entre un occidental y un instrumento Sí. oriental y luego puesto en las manos de un argentino que hace una concepción bien globalizada Por lo del menos instrumento. tratando de armar conexiones, sí, eso sí. Sí, fantástico. Ya hablaremos después con calma de eso. Vamos a Seguro. darle paso ahora a Alcides. Bueno, Alcides, ustedes saben que este es un espacio absolutamente libre donde cada invitado decide el formato de su participación. En este caso, Ricardo ha hecho como una línea a través de unas cuantas obras, combinando sus obras creativas con su trabajo, con su trabajo de recopilación, de enseñanza, de edición, etcétera. Y nos mostraste una línea por la que pasaste rápidamente en 15, 20 minutos. Y en otros casos, otros invitados han hablado de sus días más recientes, enfocando su presentación de forma distinta, ¿no? Muy particular. Y en este caso, Alcides me ha pedido que
lo establezcamos como una charla donde yo voy a hacerle algunas preguntas. Alcides es un gran conversador. Así que yo sé que no tengo sino que darle algunos detonantes allí para que nos llene de su sabiduría y de su experiencia y de sus historias que son siempre muy, muy interesantes. Como yo he dicho en otras ocasiones, pues para preparar estos encuentros hacemos unas conversaciones previas con cada uno de los invitados, luego nos reunimos todos y vamos conversando y van surgiendo tantos temas que cuando uno cierra el teléfono o la conexión, para ser más fidedigna a lo que ahora hacemos, se queda con tantas ideas en la cabeza, tan contento y con tantos temas, que sabe que el día del encuentro público pues va a quedar las tres cuartas partes del material tan interesante de cada compositor van a quedar fuera. Así que Alcides me ha dado algunos puntos sobre los cuales él quisiera particularmente que conversáramos. Y yo quiero comenzar, Alcides, que nos cuentes un poco o que nos hagas partícipe de un poco de, vamos a bordar o a coser tu formación y tu desarrollo profesional como pianista y como director, que te han hecho un intérprete maravilloso de la música que tú amas, la música que tú respetas, la música que tú has elegido divulgar, que es fundamentalmente la música de nuestros días. Entonces, cuéntanos un poco cómo se pasa ese personaje que es un compositor, pero que también es un intérprete y que ha hecho y que hizo tanto con los diferentes ensambles que has tenido a lo largo de tu vida, ensambles de música contemporánea como director y como intérprete. Si te parece, comenzamos por allí. De acuerdo, ¿me oyes bien? Perfecto. Bueno, entonces, Diana, muchas gracias por este programa tan maravilloso que estás haciendo y que satisface una de las preguntas que yo me he estado haciendo a mí mismo durante tantos años, ¿cómo hacer para poder preservar algo de las memorias de los compositores, de hecho, mientras estén en vida? Muchos compositores que ya fallecidos, que estoy seguro podrían haber hecho una contribución excepcional con respecto a cómo se formaron, cuáles eran sus intereses y muchos otros aspectos de sus obras y sus realizaciones. Pero cuando no existían esos medios, mucho de eso se ha perdido. Sí. Entonces, a mí me interesa especialmente eso y veré por algunas otras preguntas que me vas a hacer luego, Sí. que también he hecho mi pequeña contribución, pero lo tuyo es muy importante. Gracias, Entonces, muchas gracias. gracias. Y es posible solo gracias a la gente que acepta pasar esta tarde con nosotros y hacer su aporte, que como tú señalas, es realmente, estamos guardando unas referencias que son muy importantes de poder consultar más adelante. Bueno, entonces, para poder decir en forma breve, pero también clara, cómo se dio esa transformación del pianista que tocaba a Beethoven y Mozart y que comienza a tocar el repertorio latinoamericano, y cómo de niño yo pasé a meterme en la música. Entonces, yo a los 4 años y medio tuve una enfermedad en los riñones que se llama nefritis. Es una inflamación de los riñones muy fea. Mis padres vivían en un pueblo a unos 60 kilómetros de Rosario. El pueblo se llama Timbúes. Y había en esa época un solo médico ahí. Era el año 1933, la penicilina o todo tipo de tratamiento medicinal de antibióticos,
todo eso no existía. Entonces les dijo a mis padres, este niño tiene una inflamación de los riñones, se va a quedar en la cama por más de un año con hielo en los riñones, debe comer sin sal por toda su vida y no podrá hacer ejercicios, ni correr, ni jugar al fútbol, no andar en bicicleta, hasta que yo diga basta. Y cuando el doctor se llamaba Simonetti, cuando el doctor Simonetti dijo basta y le dio la autorización a mis padres para que yo pudiera hacer más movimiento, yo ya tenía 14 años. En el interín... ¿Eras pianista? Sí y no. En el interín, mis padres tenían este niño de 5 años, de 7 años, no sabían qué hacer para entretenerme. Y entonces me compraban acuarelas y libritos para pintar el ratón Mickey. Y entre unas de esas me pusieron en el pueblo de Timbúes con una profesora de piano, que sabía muy poco de cómo enseñar el piano. Pero de alguna manera yo tuve algún interés y cuando yo ya tenía 9 años, mi padre, que era un gran fumador, juntaba unos cupones que venían con los cigarrillos negros 43 y de buenas a primeras, la familia era muy pobre, él gana un premio. Yo diría, no sé, habrá sido 3, 4 mil dólares. Pagaron deudas y, entre otras cosas, le preguntó a mi hermano, 2 años mayor que yo, ¿qué quieres? Y él pidió una bicicleta nueva. Y cuando me preguntaron a mí, yo dije, yo quiero un piano. Y me compraron un piano de segunda mano. Y ahí comenzó toda la historia. Coincidió que yo me mudé a Rosario, tuve mejores profesores y llegué a tener, estudiando con un pedagogo ruso, Rubin Erlich, que venía de Buenos Aires a Rosario periódicamente, y luego cuando yo me mudé a Buenos Aires, entonces él creía que yo iba a ser un nuevo Horowitz. Y él me introdujo a la música contemporánea. O sea, yo desde los 16 años ya tocaba recitales en público. Y Rubin Erlich, que era ruso, había vivido en Viena y había colaborado con Schoenberg, Weber. Entonces, en Buenos Aires, cuando él todavía tocaba en público, él había introducido la música dodecafónica. O sea que en su clase se estudiaba Beethoven y Mozart, pero también música contemporánea. Música del siglo XX. Sí. Pero yo seguí, yo tengo los programas de todos esos conciertos iniciales, y era Bach, Beethoven, Schumann, que yo lo amo, Liszt, el Debussy como música contemporánea, Prokofiev. Y en algún momento el secretario de la Embajada del Brasil o Consulado del Brasil que existía en Rosario llegó a conocerme y era secretario y agregado cultural. Y comenzó a pasarme música de Villalobos, de Gilberto Méndez, de muchos compositores brasileños. Esa fue otra introducción a la música contemporánea. Y yo tocaba todo ese repertorio en público. Luis Cosme, entre los nombres que recuerdo. Y si luego saltamos... A la llegada a la clase de quinta. Sí, pero no, hay otro detalle. Yo seguía funcionando como pianista, pero ya tenía necesidad de estudiar armonía. Yo me había negado a ir a las escuelas oficiales de música, todo eran estudios privados, y ya quería estudiar contrapunto y fuga y acercarme a la composición. Entonces, cuando llego al Ditela con los grandes maestros que enseñaron ahí, que tú has nombrado,
sucedió una cosa muy, muy interesante. Éramos del grupo inicial de becarios, los años 63 y 64, y habían venido becarios de Brasil, de Perú, de Ecuador, de Bolivia. Y un buen día los habíamos invitado a un concierto de un grupo que Gandini, Armando Krieger, que era uno de los becarios argentino, y yo teníamos en Buenos Aires, donde ya hacíamos música contemporánea. El grupo se llamaba Agrupación Música Viva. ¿Estabas en tus 20 años? No, 20, yo siempre fui viejo. Ya estaba casi en los 30. Siempre fui mayor. Por eso que, te conservas también. Porque, y bueno. Tantos años de experiencia. Es que años. No he pasado que con lo del doctor Simonetti a los 14 años, mi madre me llevó a Rosario, me hizo socio de un club donde empecé a jugar al tenis. Y fui campeón de tenis durante muchos años. Pero esa es otra historia para otro. Por iniciativa del ecuatoriano Mesías Mayhuasca, que era uno de los becarios, hubo una reunión de becarios. Y entonces nos confrontaron y habló Mesías con su voz mesiánica, diciendo, ¿cómo es posible que con el grupo que ustedes tienen, Gandini, Krieger y Lanza, tocando música contemporánea, nos invitan a este país tan extraordinario y no tocan nuestra música? Eso ha quedado en mi memoria porque fue una sugerencia, fue un desafío y me hizo ver que tenía razón. Y entonces de inmediato comenzamos a pedir que escribieran obras. Yo tenía un dúo de pianos con Krieger. Y Oscar Bazán de la Argentina escribió para el dúo de pianos. Blas Emilio Atiortúa de Colombia también escribió para nosotros. Y ahí comenzó ese interés que ya existía, pero yo no me había dado cuenta. Claro. Ese incidente me hizo dar cuenta. Y además llegué a la conclusión de que yo, que era un muy buen pianista, no era tan buen pianista como era necesario, y mi maestro Rubin Ehrlich, que hablaba poco español o muy distorsionado, decía, para ser pianista hay que tener tujes y usarlo 9 horas por día. Es una palabra yiddish, él era judío, que quiere decir de rier, el culo. ¿Okay? Y yo eso no lo tenía. O sea, me di cuenta que yo sigo tocando Schumann, pero Beethoven y Bach, pero toco para mí. Sí. En público, mis programas cambiaron completamente. Y como tú habías dicho, como director o como pianista, hacía yo obras de Latinoamérica y de europeos, y de japoneses, y La música contemporánea. Yo no sé si eso es una buena respuesta. Sí, excelente. Ya seguimos la línea y vimos de dónde surge eso, la influencia de tu maestro y ese empujoncito de Mesías Mayhuasca. Claro. Sí. A veces pasa eso, que hay alguien que dice una frase y eso... Bueno, es el efecto bola de nieve, ¿no? Resulta que todo el mundo está en conjunción y nadie había podido etiquetar el sentimiento, la necesidad expresiva que eso significó. Claro. Tú tuviste la fortuna de pertenecer a esas generaciones maravillosas que debe haber sido la experiencia de estudiar en el Torcuato Di Tella, en el CLAEM. No solo por los grandes maestros que tuvieron los mejores compositores europeos y norteamericanos de su época bajo la égida de Alberto Ginastera, sino esa comunión y esa comunicación y esa amistad que unió
a varias generaciones de compositores latinoamericanos tan importantes, ¿no? La convivencia profundiza la amistad y creo que eso debe haber marcado también tu carrera, porque Claro, pero te das conversábamos. cuenta el valor que tiene tu programa, porque si yo no cuento esto así, en algún momento esa anécdota con Mesías y todo, se Sí, pierde, se borra. desaparece. Y Sí. sin embargo es muy importante, porque Sí. además estoy seguro que mi ejemplo, de alguna manera, algunos alumnos, exalumnos, lo han seguido. Sí. Sí. Entonces es importante. Es muy Ahora, si importante. me dejas Y agregar una preguntita que no estaba en la lista que te di, el fue espacio es tuyo. que yo realmente me negué a ir a las escuelas oficiales de música. Entonces, era, y creo que sigue siendo muy común en Buenos Aires, la enseñanza privada. Entonces, tuve muy buenos maestros de piano. Julián Bautista, el español que vivió en Buenos Aires muchos años, él fue mi gran maestro de composición. Todo esto antes del CLAEM. Pero lo que puede interesar en algún momento para algún investigador es este otro detalle. Yo me hice con la radio, porque en esa época, estamos hablando de los últimos años de la década de 1950 y el 1960. Había programas radiales que se dedicaban al análisis de la música clásica. Entonces yo, desde que tenía 11, 12 años, había descubierto eso y seguía eso, una señora con una voz exquisita que analizaba en forma simple, pero analizaba a lo mejor 20 cuartetos de Mozart, todas las sinfonías de Beethoven, las sonatas de Beethoven y demás. Y yo, que estaba prendido a eso semanalmente durante muchos años. Luego trabajé en radio. Mis estudios de la escuela secundaria fueron estudios técnicos, que influenciaron mi manera de escribir. Tuve casi 7 años donde una materia que siempre existía todos los años era dibujo técnico. Eso, estás dándonos dos claves para pasar al siguiente tema, que es ¿De acuerdo? que hablábamos el otro día, que es tu grafía, la notación y cómo has perfilado tú una notación propia que expresa lo que tú quieres en la música. Tú me dijiste el otro día, subrayaste, yo me negué siempre y me niego a escribir en 4/4 o 6/4 o 3/8. Yo necesito la notación proporcional y me estás hablando de tu incursión en el dibujo técnico que ya vimos rápidamente en la presentación de Ricardo un par de tus partituras. A lo mejor Ricardo puede compartirnos las páginas que tenemos de un par de obras de Alcides. Y luego está tu pasaje por la radio que a lo mejor dio el impulso y que abrió la necesidad de la expresión de la música electrónica. Entonces, Perfecto, lo has dicho muy bien, pero mis estudios secundarios fueron de electricidad. A ver, collage, sí. Voy a sugerir que miremos esto y que los que están presenciando, que adquieran lo que puedan adquirir. Y luego quizás me harán preguntas. Si yo quiero explicar cada página, se me van a ir los 20 minutos. ¿Hay alguna otra Claro. imagen? No, era eso, solo para ilustrar un poco porque la notación en un compositor es como la escritura, como el verbo en un Es el escritor de lenguaje, literatura,
Esto Claro. expresa tu manera de pensar y de estructurarte y Efectivamente. de expresión. Efectivamente. Entonces, había algo en esos años previos al CLAEM que ya me estaba diciendo a mí, yo no me daba cuenta, a veces soy muy lento en darme cuenta de ciertas cosas, de que había cosas en música que uno podía hacer y otras cosas que había que decir que no. Entonces, el gran cambio realmente sucede cuando yo ya estaba en Nueva York, después del CLAEM. El CLAEM me dio enorme cantidad de información y de inmediato yo pasé a vivir en Nueva York y ahí un buen día, por ahí por 1967, me di cuenta de que yo casi era como decir, la música clásica sinfónica está muerta. Debe ser relegada a los museos, conciertos. Pero como compositor yo tengo que hacer otra cosa. Entonces comencé a ponerme negativas a mí mismo. No a esto, no a lo otro. No escribir en 6x8 o 4x4. No Negativas escribir en o notación. límites. A lo mejor Está bien, tú mismo te como pusiste quieras, límites límites, sí. para realmente encontrar otra vía, ¿no? Sí, Que no y era la fácil. hay obras como la que decía Ontem, la segunda imagen que mostró Ricardo, que realmente hay casi nada de símbolos musicales. Sin embargo, la obra funciona muy bien con un percusionista, una cantante, la electrónica en vivo. Y ahí viene la influencia del dibujo técnico. Yo siempre he escrito mis partituras en papel transparente y directamente en tinta. Y los borradores de mi obra no existen, nunca existieron. Yo siempre he pensado la música, siempre es un trabajo mental que no sé de dónde viene, nadie me lo enseñó. Y ahí hago las correcciones, borro, quito, agrego, estoy jugando al tenis y por ahí veo que alguna frase musical se resuelve. O sea, eso funciona constantemente. Y un buen día, luego de varios meses, esa obra está terminada en mi cabeza y ahí pongo el papel transparente y toma las plumas técnicas con tinta y copio de mi cabeza. Es fantástico. Es fantástico, yo eso es un tema que hablo mucho con mis estudiantes de composición. El proceso de escritura de cada quien es distinto y a veces cuando el estudiante llega una semana sin algo que mostrar y la semana siguiente sin algo que mostrar y empiezan a tener como pena porque no están trabajando, bueno, uno ya va conociendo a las personalidades y sabe cuándo, les digo, no hay que preocuparse porque a veces es la cabeza la que tiene que seguir Claro. trabajando. A veces sí, uno se sienta para tratar de forzar eso, concretar la idea musical, pero hay gente que trabaja como tú y me parece extraordinario que nos los hayas contado, que tienes que concebir todo y cuando te sientas a la mesa a ponerlo sobre el papel, ya la obra está. Hay una arquitectura que pones, que plasmas Cuando yo la en ese paso de mi gráfico. cabeza al papel, quizás no es 100% exacto lo mismo, porque uno puede pensar la obra, aunque la obra va a durar 15 minutos, yo la puedo pensar fugazmente en segundos. Pero cuando tomo la pluma y la escribo, me lleva más de segundos y minutos, me lleva horas y días y a veces hasta meses. Entonces es un proceso mucho más lento. Entonces, en ese cambio, la obra que está totalizada en mi cabeza quizás sufre algunos cambios. Y se hace Pero corpórea de alguna forma. es lo que yo he pensado, o sea, lo veo de inmediato. O Sí. sea, las obras mías, con texto o sin texto, siempre cuentan una historia. La historia quizás cuando no hay texto es más bien para mí. Pero
Digamos, la obra que he escrito para mi esposa, Meg Shepard, tiene una voz extraordinaria, una memoria de elefante y nunca estudió música. Oh. Y no sabe leer música. Entonces, mi escritura gráfica le viene muy bien. No tiene que hacer solfeo. Eso, ahora que hablas de eso, tú mencionabas lo de tus lenguajes imaginarios, fundamentalmente en las obras vocales que has hecho para eso. Claro. ¿Qué es lo que tú llamas ese lenguaje imaginario? Ahora, fíjate, voy a contar mi obra Vo. Vo quiere decir vuelo. Comisionada por el Festival de Alicante en 1992 para festejar el 500, no sé cómo se dice, quincuagésimo, es así, aniversario del primer viaje de Colón a las Américas. Vamos a dejarlo en 500 años para... Ok, para aclarar. Sí. Entonces, cuando yo acepté esa comisión, en poco tiempo la obra estaba casi terminada, no pulida, pero casi terminada en mi cabeza. Entonces, primero decidí si yo iba a escribir el texto yo mismo o si iba a buscar algún texto. Y recordé que una vez que estábamos en Brasil, en Santos, donde mi mujer hacía mi trilogía, que es una especie de mini ópera, había coincidido que los organizadores presentaron el libro de un poeta concretista brasileño. Ahí está la primera página de Vo. Y ese libro, el poeta Gil Nuno Vaz, me regaló una copia del libro y lo leí con mucho interés. Es un libro que, debo describirlo porque no lo tengo aquí a mano, se llama No olvido do tempo, pero si uno da vuelta y mira la parte de atrás, hay como otra, una contratapa, que dice No olvido do tempo. Ahora, claro, olvido, no olvido do tempo, es como decir en las orejas del tiempo. Va. Olvido es igual que en español, olvidándose del tiempo. ¿Está claro eso? Uh-huh. Y él cuenta que hay dos poetas. Cuando uno abre el libro, siempre la página de la derecha se puede leer, pero la página de la izquierda está al revés. Hay que dar vuelta al libro. Y todo el libro es así. Y entonces dice que él cuenta una historia de descubrimiento. Puede ser al futuro, a las galaxias, alguna otra cosa, cuentan la misma historia, pero de manera diferente. Y entonces, tomé el libro, lo busqué porque algo me decía que había algo sobre Colón y lo encontré. Entonces, mi texto, le pedí permiso al poeta, me dijo que sí, y le pedí permiso, le dije, ahí cuentas dos historias del descubrimiento. Pero yo quiero, era mi primera iniciación a usar computadoras, en 1992, le digo, quiero usar un programa de computación y poder tomar todas las letras de esas dos páginas, todas las sílabas, y rearreglarlas para contar una tercera historia, que va a ser crítica de los reyes de España, de la Iglesia católica, va a ser crítica de los soldados mercenarios que trajeron tantas enfermedades a las Américas. Y me dijo que sí, y es una de las obras favoritas, por lo menos mi esposa dice que es lo mejor que yo he escrito. O sea, si lo dice ella, debe ser así. Pero, claro, pero esa obra la puedo contar, es eso, si la escuchas es eso. Y en realidad se entiende muy poco, ¿no? Alcides, y esa obra, porque ya me dejaste con la inquietud, y estoy seguro que todos los que están escuchando y que van a escuchar a posteriori cuando esté colgado en el canal YouTube, se van a preguntar dónde se puede escuchar la obra. ¿Está en alguna red
Bueno, hay en que internet. ver. Ahora les mando el link donde está en la colección de la fundación. Estas partituras que yo estaba mostrando, todas parten de lo que está en la. Perdonad que te interrumpí, Alcides. Parten de lo que está en la colección de música electroacústica latinoamericana y ahora les muestro en todo caso el link donde está la obra. Buenísimo. Está en otros lugares también, pero para que Sí. ubiquen las 88 obras de Alcides que están ahí, por lo menos. Wow, qué producción. Bueno, Además. Alcide, el tiempo aquí pasa volando como suele uno ver o solía ver, porque creo que ya nadie ve Lo has televisión. dicho tú, volando es voo. Ajá. Volar. Perdón, La gente perdón, dice que perdón. el tiempo pasa volando y bueno, ya tenemos una hora acá. Quería, bueno, podemos quedarnos infinitamente conversando, con muchísimo gusto. No sé si hay preguntas, algunos, he visto más bien saludos de algunos de los que nos acompañan la tarde de hoy. No sé si hay alguien que tenga alguna pregunta para Ricardo o para Alcides, o puede que Ricardo quiera preguntarle algo a Alcides o Alcides algo a Ricardo, que yo he tratado de hacer esta tarde este match de compositores argentinos que se pasaron del sur del hemisferio sur al norte del hemisferio norte, y que deben de tener muchas cosas en común, además de la música electrónica y el país de origen. Entonces, quisiera que tuviéramos unos minutos para alguna participación, Bueno, por acá. Ricardo, perdona, sí, acá estoy Pregunta, pregunta. mostrando. No, no, Sí. espérate que Pregúntame algo. mientras vos hablás, yo estoy buscando tu información. Acá creo que lo están viendo. Esto es parte de las obras de Alcides y entre ellas, por acá estaba vos. Acá está, 1992. Así que esa la pueden escuchar. Y comento una cosa por si acaso, si en algún caso algunos de ustedes se encuentran con obras que tienen un candadito al lado, de las 1723 obras, 558 tienen acceso libre y por una cuestión de derechos de autor, algunas para acceder tienen que enviar un. De todas maneras pueden escuchar casi 600 sin problema, pero digamos, si quieren escuchar todas, pueden enviar un mail a la Fundación Langlois. Y ahí explican que son compositores o investigadores y les dan acceso a toda la colección con todo el material, solamente por una cuestión de derechos de autor, y es un procedimiento que hay que hacer aquí en Canadá. Pero para vos, la obra que decías recién, Alcides, está aquí, bueno, Está y así que abierta. pueden entrar y escucharla. Perfecto. Excelente. Tenemos, Además, está muy hemos bien pasado seis. grabada, Sí. está grabada en disco compacto, el disco se llama Transmutations. Es un disco de mi propia editorial. Una de las preguntas que no hay tiempo para que me hagas, no sé, pueden ver ahí. ¿Se ve? Sí, en tu Son pared. las tapas de los muchos discos. Hay mucha música de Ah, Latinoamérica ahí, qué que buena de mi idea. propia compañía y otros discos que hice con la universidad, que se llama McGill Records. Y otros, he hecho Sí, mucha no. grabación. Sí. Perdona, comento una cosa, el link que acabo de enviar es el link, no lo puse, pero es el link que va directo, antes había mandado el link de la colección completa, pero ahora mandé el link de la obra de la cual estaba hablando recién Alcides, es vos, ¿ok? Es el último link que aparece en el chat. Estupendo. Yo hoy normalmente nos quedamos como una hora y media, pero hoy por condiciones particulares, tenemos que terminar un poco antes. Todavía tenemos unos 10 minutos, Pregunten. sin presión. Y entonces quiero darle la palabra, si le podemos abrir el micrófono a Nicolás Arnaez, que decía que yo creo que yo te lo puedo abrir. Ajá, ya. Ya, ya ¿Está? ¿Me te. escuchan? Ajá, que decía que si había tiempo tenía preguntas, y luego hay una pregunta de Fernando Rivas que haremos posteriormente. Y bueno, Nicolás, el micrófono es tuyo. Bueno, muchas gracias. Gracias por el encuentro.
La verdad que es genial encontrar artistas argentinos. Yo también estoy aquí en Canadá y de hecho estoy en Canadá gracias al CIES. No sé si se acordará, pero me dio una mano muy grande hace como 10 años cuando yo quería mudarme hacia aquí y por intercambio de mail me ayudó a entrar a la Universidad de Alberta, donde acabo de terminar mi doctorado. Y conozco a Ricardo por, bueno, conozco entre comillas, ¿no? Por medio de Miguel Bellucci, que lo trajimos hace un año, un poco más de un año. Más o menos. Aquí, a este lado del mundo. Entonces, tengo preguntas por los dos. Primero, estoy totalmente contento de finalmente poder hablar con ustedes. Y primero, para Ricardo, me quedé fascinado con la idea de las obras que compusiste en los 80, usando instrumentos andinos y todo esto de la identidad latinoamericana, mezclado con la parte de procesamiento en tiempo real. Es todo un choque de culturas, como lo veo. Y en los 80 me parece que eso fue bastante único. Y me pregunto, el día de hoy, ¿dónde está toda esa situación que se generó o que generó estas obras? ¿Dónde te ha traído hoy eso? A mí me gusta, digamos, no solamente crear música, difundirla, etcétera, sino me gusta llevar las acciones a otros campos también. Entonces, sí, esto, como vos decís, es un choque. Era parte de mi propia reflexión sobre la hipertecnología frente a una manera diferente de ver el mundo, sobre una manera diferente de entender, de hacer. Uno piensa que otras personas no entienden y capaz que el que no entiende es uno. Yo terminé dirigiendo un proyecto en el Cusco durante varios años y ahí aprendí un montón de cosas, aunque iba poco, estaba lejos, aprendí mucho. Y cuando digo, digamos, ¿qué pasa? Cuando vos preguntás qué pasa en la actualidad, yo sigo muy activo en hacer cosas en América Latina. Muchas pasan por la música, pero muchas a través de la música llegan a otros factores. Entonces, el proyecto, como decía antes, con el Centro del Clima de la Cruz Roja Internacional, que termina haciéndose un concurso de arte sonoro, pone en conexión a mucha gente de muchos lugares, incluyendo a gente de la región andina. Y yo creo que eso es importante porque está la discusión si es la música por la música misma o la música, ¿sí? Puede tener otra finalidad. No voy a entrar en la discusión, yo tengo mi propia perspectiva y yo hago bajo mi perspectiva que funcione de ambos modos. Así que no hay tanto tiempo para que me explaye, pero podría dar ejemplos muy concretos sobre cuestiones que hacen que la música vaya mucho más allá de la música, podríamos decirlo así. No, Tengo sí, un claro. artículo un poco presuntuoso el título, pero dice, es una editorial para la publicación Leonardo, que es de arte, ciencia y tecnología, que dice, Can the arts help to save the world? ¿Pueden las artes ayudar a salvar el mundo? Bueno, y así surgió un poco Balance and Balance y los proyectos como ese. Así que, pero bueno. Es genial que la música llegue a un impacto social visible y que de alguna manera haga una diferencia. Así que Definitivamente creo que se puede. me alegro un montón. No quiero robar mucho tiempo, entonces voy a cambiar hacia el CIDE. Okay. Maestro CIDE, qué un placer hablar con usted. Lo mismo digo. O sea, nosotros conocemos de este lado su voz como latinoamericano en su música, lo europeo que hablaba recién, traído a través de su profesor de piano. Me pregunto, ¿ha pasado lo opuesto a eso, Canadá? ¿Qué le ha dado Canadá a usted en la música? ¿Qué ha encontrado en los compositores o qué encontró apenas llegó aquí, los compositores con los que vivió, con los que estuvo, cómo influenciaron ellos en su música? Bueno, cuando yo llegué fue en el 71, 1971, a la Universidad de McGill. Y de inmediato, a través del profesor que me había invitado, Bruce Mather, un gran compositor canadiense, que vive en Montreal, pero él de inmediato me conectó con Gilles Tremblay, y Serge Garand. Comencé a conocer los compositores canadienses de Vancouver, de Toronto, Ottawa y Montreal, que fue una generación, casi yo diría mi generación, estamos a 5 o 10 años de distancia, todos ellos,
O sea, cuando yo llegué había una muy buena escuela de composición ya en Canadá. La electrónica recién comenzaba y a mí McGill me contrató para lo principal, enseñar composición y composición electrónica. Por cosas que se dan, a los 2 años de estar en Montreal, pusieron a Benjamin Breus, compositor sueco que también enseñó en Montreal, y a mí como codirectores del estudio electrónico. Pero Jan Breus no quería hacer nada de, como director había que comprar maquinaria, conseguir dinero, nada, no quería hacer nada de eso. Entonces renunció y terminé yo siendo el director desde ese momento hasta que me retiré en el 2004. Pero fíjate, yo tuve generaciones de jóvenes compositores pasaron por mis manos. Entonces había ahí un contacto diferente. Dori Radford, que enseña en Alberta, ¿no? En Calgary, sí. En Calgary. Fue alumno mío. Y en este momento somos amigos. John Oliver en Vancouver también fue alumno mío. Entonces Andrew ahí. Talpas. Sí. Andrew Talpas también. Uh-huh. Y ahora, de todos esos dos y muchos otros, yo en algún momento, si tenía la oportunidad, le pedía que escribieran obras de piano o piano y electrónica para mí. Y esas obras las llevé por Brasil, Argentina, muchas veces. Y las obras de Gilles Tremblay y de Yves Daou, los otros compositores canadienses, por Europa. Y las grabé. Creo que ese era lo que yo decía, ese es mi deber. Eso yo, como ejecutante, debo usar mi técnica para tomar la música canadiense, la música que se hace en Quebec, y llevarla a difundirla en Latinoamérica y en Europa. Pero también hice lo mismo con la música latinoamericana. No sé si eso es... Sí, es fantástico. Y bueno, su pasada por McGill fue impresionante, pero al día de hoy McGill es una de las mejores escuelas del mundo en música electroacústica, eso es parte de usted. No quiero robar más tiempo, muchas gracias a los dos. Pero no te olvides, envíame algún email, ¿ok? ¿Cómo? Que me envíes algún email para restablecer el contacto. ¿Cómo no? Correo electrónico. Se lo mando pronto. Claro. Okay. Yo tuve en algún momento un blackout de la conexión internet y se me borraron los chats. Sé que Fernando había hecho una pregunta, pero no la puedo recuperar del chat. Entonces, si quieres hacerla de nuevo. A ver, acá la leo si querés. Ah, ok, por favor, sí. Dice, ahí ya la envío de nuevo. Sí, la puedes leer vos si querés. Okay. Una pregunta para ambos maestros. Desde su punto de vista, ¿en qué se diferencia el sistema educativo de la composición musical individual con el grupal? Necesito que me ayuden con una traducción. No sé, no estoy acostumbrado a esa terminología. Ajá. No sé qué quiere decir eso. Sí. Uno a uno, o como a veces damos clases nosotros en la universidad, que le das clase de composición a muchos estudiantes a la vez. Sí, me imagino que por ahí va la pregunta. No puedo responder, esa experiencia no la tengo. Siempre ha sido uno a uno. Ah, bueno, okay. En mi caso, acá yo he dado muchos años clase de composición uno a uno y también en mi laboratorio en Argentina, etcétera, etcétera. Y acá uno no puede abrir un curso de composición ni cualquier otro si no tiene por lo menos 12 estudiantes. Así que 12. Lo cual en otras instituciones de Quebec el número es mucho menor, pero aquí tenemos que tener por lo menos 12. Así que las clases de música electroacústica no siempre es sencillo hacerlo en forma grupal, desde luego, pero tal vez todo eso me llevó a algo que tal vez sí sea un aporte
para mencionar que puede ser interesante. Con lo cual uno puede estar de acuerdo o no, pero me llevó a proponer una materia que tardé 5 años en que me la aprueben, pero ahora ya casi comienza a ser un clásico, que se llama Transdisciplinary Creation and Performance, que es, tiene que ver, vienen compositores e instrumentistas, y es una clase donde hay composición, donde hay interpretación, pero está la palabra transdisciplinar, donde no está puesta porque está de moda, porque esto se planteó hace muchos años, sino que a la clase viene mucha gente que son músicos profesionales o estudiantes avanzados, pero también viene mucha gente que no son músicos, e interviene gente, crean en forma grupal, se les pide y se les da una serie de diversas instrucciones para trabajar en forma grupal, porque claro, no componemos en forma grupal, pues en esta clase todo es irregular. A esta clase vienen antropólogos, gente de danza, puede venir, vino un mago, una persona de un call center, gente de danza, filósofos, un experto en informática y un científico espacial. O sea, para darles una idea, ¿quiénes vienen a esta clase? En realidad, todos saben música, pero nadie dice que sabe música. Hablan de otros temas. Y después, en todo el proceso de transdisciplinariedad, está el trabajo de cómo, a través de todas esas ideas, conceptos, metodologías y ética, se llega a la música, como una de las tantas posibilidades de salir a través de el mundo de la transdisciplina y lo que implica. Es un tema largo, todos son temas largos. Sí. Ya. Bueno, ¿puedo decir algo? Ahora entendí. Claro, ¿puedo responder? Ah, ok. Yo creí que la pregunta se refería a composición musical, no electrónica. Por eso dije siempre fue uno a uno. Composición, composición. Ahora, acústica, enseñanza de música electroacústica, composición electroacústica, sí, eso lo enseñé por muchos años. La pregunta además, la pregunta dice composición musical individual o grupal, no específica en realidad. Por eso dije, yo entendí mal, yo creí que excluía lo de electrónica, y por eso que fui tan terminante en decir, en McGill fue uno a uno. Pero las clases de composición electroacústica siempre fueron grupales. Y eso lo hice por muchos años. Pero quizás por lo que Ricardo estaba diciendo, hay un precedente que yo he hablado sobre esto con Ricardo. Yo inicié desde el 1975 o 76, por más de 20 años, propuse a mis superiores y me lo aprobaron, una clase de música electrónica for non-composers. Y esa clase también tuvo mucho éxito y ahí venían, lo mismo que ha dicho Ricardo, bailarines, poetas, venía de todo. Y algunos, no demasiados, pero algunos se pasaron a la composición electroacústica. Y siguen haciéndolo, y muy bien. ¿Otra pregunta? Bueno, no tenemos más preguntas de parte de nuestros asistentes. No, hay algunas, ¿eh? ¿Sí? Perdona, ¿querés que las lea? Bueno, por lo menos hay una, creo. Sí, yo quisiera, sí, de Daniel Moreno. Dice, pregunta para ambos, ¿aún identifican estigmas o prejuicios de algunos músicos electroacústicos, barra experimentales, etcétera, sobre las prácticas musicales que incorporan sonidos tradicionales del folclore latinoamericano? ¿Querés decir algo al CIDE? Si no, no, estoy pensando, yo soy lento. Bueno, dale. Ok. Ya nos dijo que era lento. A ver, yo creo que si eso pasaba hace 30 o 40 años, entonces decía, qué simpático el latinoamericanito que pone algunos ruiditos con la quena. No, eso yo creo que ahora es al revés, nos necesitan. Donde creo que le viene bien a mucha gente de muchos lugares. Entonces sí, pasó de ser exótico a ser diferente. Aparte, algunos de mis compositores favoritos, a mí, por ejemplo, uno de mis compositores favoritos, lo voy a nombrar, es Javier Álvarez, que compone para electroacústica, mixto, orquesta, cámara, solista, etc. Y una de sus obras que se tocan tanto, por ejemplo, Temazcal, que es tan famosa con maracas y cintas, termina
con una parte, una música folclórica, después de tener una obra electroacústica donde se entremezcla la maraca con lo electrónico, un cruce de lenguajes como, bueno, como también hay elementos en música de Julio de Escribán, de hace muchos años, digamos, las obras que hacía cuando estaba en el grupo de City University. Era todo un grupo donde creo que entremezclaban mucho lo latinoamericano y hicieron una marca fuerte porque hacían música electroacústica de una manera que no se hacía en Europa. Y así estaba Alejandro Viñao, Javier, etc. Y creo que eso hoy en día ya no es, no es como antes, que era tan exótico. Antes éramos exóticos, sí. Bueno, mi experiencia, sobre todo por haber sido director del estudio electrónico de McGill, es algo diferente. Cuando yo llegué, venía de 6 años en Nueva York, los estudios de McGill eran muy, muy pequeños y estaban reservados nada más para estudiantes graduados, para algún compositor visitante y los profesores de la casa. O sea, los undergraduates no tenían acceso. Entonces yo cambié eso, tuve que cambiar muchas cosas. En McGill no había micrófonos. Entonces, una de las cosas que yo hice primero fue comprar micrófonos, comprar un mezclador y además cambiar la mentalidad de cómo se enseñaba ahí, y se convirtió en que todo era permisible. A nadie se le decía, esto no se puede hacer. Sobre todo, como respuesta a la pregunta, si alguien quería trabajar con algo de instrumentos autóctonos, en reales o imaginarios, Frederico Richter de Brasil vino a trabajar, no sé si a Concordia, pero terminó en McGill, y vivió en Montreal por varios años, hizo varias obras allí, algunas de ellas con contacto con el folclore brasileño. Elieri de Moura, estudiante que hizo toda su maestría conmigo, también brasileño, son ejemplos que, si bien yo espontáneamente como creador no uso lo autóctono argentino, pero también esa es otra historia, no les ponía barreras, no les dije que no, eso no se puede hacer. Entonces, la actitud en McGill fue que los estudiantes graduados tenían acceso a los laboratorios de una habitación y media se convirtieron en 4, y de pasar a trabajar de 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde, los laboratorios los habilité 24 horas por día. Y lo de trabajar después de medianoche era algo preferido para mucha gente. No sé si eso es una buena respuesta o no. En lo que mostraste de Ontem, esa otra obra mía, también vocal, Ontem en portugués quiere decir ayer, yo, como había un percusionista tocando tablas, en realidad el percusionista era un ex alumno, Sean Matibetsky, que se había especializado en eso, y él comisionó esa obra. Un buen día me dijo si podía escribir para él, y él ya la conocía a mi esposa, hicieron un arreglo, consiguieron dinero de algún gobierno local y me comisionaron esa obra Ontem. Entonces yo no solo utilicé las tablas, creé y me inventé tablas imaginarias. Así como yo destruía el lenguaje, el portugués, de tal manera que pasaba a usar el parecido entre el portugués y el español y el italiano a mi favor, pero lo distorsionaba tanto que se convertía en otro lenguaje que no decía nada. Y esos son como ejemplo de mis lenguajes imaginarios. Pero yo también usé un par de veces lo de crear los sonidos
que se oían que parecían ser de trombón o de percusión, pero eran creados en alguna sintetizadora o en la computadora por mí mismo. Bueno, me alegro mucho que hayamos llegado a esta definición de tus lenguajes imaginarios. Ahora sí entendí lo que me habías hablado cuando tuvimos nuestro primer encuentro en privado. Mira, para intrigarte, te doy otro ejemplo. Mi obra coral Censos 4 comenzó que no iba a tener ningún texto, pero terminó en que tenía una palabra como texto y dura 17 minutos. ¡Wow! La vamos a buscar. Ahora sí tengo que despedir porque, como les dije al principio, en la ciudad estamos teniendo un problema de eléctrico. Y hemos estado todo este rato aquí un poco bajo tensión de que vaya a haber alguna interrupción. Afortunadamente hemos podido llegar hasta ahora sin problemas, salvo ese breve momento en que yo no tuve internet. Me estaba volviendo a avisar que la conexión es inestable. Muchísimas gracias. Como les comenté a Ricardo y a Alcides, quería probar este formato con 2 en lugar de 3 invitados. Estamos experimentando un poco a ver en esta posibilidad de la plataforma virtual que es infinita. Y bueno, creo que hemos llegado a cosas interesantes y me gusta el formato. Les agradezco enormemente a ambos por su tiempo, por toda esta semana y media de conversación que ha precedido este encuentro de hoy. A todos los que nos acompañan en vivo en este momento, igualmente gracias por estar acá. Y bueno, les regalo un minuto para despedirlos cada uno, para que se despidan cada uno de ustedes. Bueno, muchas gracias a ti por habernos invitado. Y una sugerencia, a lo mejor hay otro formato, quizás no para ese programa, que sería de 3 horas o más para un invitado. Hay precedentes. Alcides lo llena solo, no hay problema. Puedes buscarlo en internet. Sabes que yo he visto unos entrevistas que tienen los archivos Radio France con compositores que son programas de horas. Entrevistas filmadas que son fantásticas. Yo he aprendido y he conocido cosas. Es fantástico que. No, yo creo que hay que hacer más de eso. Que yo sepa, con respecto lo voy a anotar. Latinoamericano. Pero ya se te acabó tu minuto. No. Blas Emilio Atortúa tiene muchos programas así, que o sea, no sé cuántas horas son. También hay mucho que es reciente de Edgar Valcárcel sobre él. Lo voy a buscar. Ok, terminó mi minuto. Bueno, simplemente también agradecerte mucho, Diana, por la invitación. Me gustó mucho. El formato está muy bien. Les agradezco a todos los que vinieron, se quedaron escuchando. Sí, la idea de Alcides está buena. O sea, creo que está, sí, como dice él, no para este programa, este ciclo, pero es una buena idea donde uno pueda contar y explayarse y de pronto es un buen registro. Así es una buena forma de tejer la historia de la música. Claro. Sí, así que, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, y una vez más, muchísimas gracias. Hoy más que nunca, Trasnoche Cultural, aquí estamos en la Galería TAC. Y bueno, ojalá que muchas gracias a todos los que participaron. Y a mantenerse en buena salud. Así es, sí. A cuidarse. Buenas tardes. A cuidarse mucho. Okay. Chao. Muchas gracias a todos.